Bueno, continuamos en Dinámica en este segmento especial este día viernes, donde todo es tendencia, todo es belleza, revolucionamos Dinámica y estamos en compañía de una tocaya también, Vanessa González. Hola Vanessa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Vane? Bien, ella es propietaria del local Vanessa Novias, archi conocidísimo en San Juan. Si tenés una fiesta, tenés que ir a Vanessa Novias. Sí, Es por así. supuesto. Muchos tiempos de festejar han venido, así que tenemos que ponernos a tono. Años con fiestas. ¿Hace Sí. cuánto que está funcionando el local, Y Vanessa? más de 20. 20, me imagino. ¿Has vestido generaciones de Sí, novias, de sí. madrinas, todas? Muchas chicas, muchas egresadas, mamás. La verdad que sí. Ay, buenísimo. Bueno, porque Vanessa nos va a contar también cuál es la tendencia en novias, porque ya no es solamente el color blanco, ¿no, Vane? No, Ahora no, hoy hemos hay traído de todo. sorpresa. Bien. Sí. Bueno, contanos, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que más busca la gente en torno, o las mujeres, en torno a prepararse para una boda? Bueno, estamos este tiempo como en el tiempo de brillar, así que lo que más están pidiendo es mucho brillo y el blanco tradicional se acompaña con mucho bordado, con telas bordadas y que trabajan transparencia, sobre todo en lo que es la parte superior. Bien, este es También, como el que tenemos como que aquí, tenemos acá, lo Paola es mostramos la modelo entonces. Ay, muy bien, Paola. y es un vestido en una línea sirena, favorita para muchas chicas, les encanta porque marca mucho el cuerpo. Claro, sí. Tenemos Hay que la tener figura, una sí. buena figura para un vestido así, ¿ah? ¿Eh? En Divino. el modelo que Paola nos presenta hoy, tenemos lo que llamamos un escote abierto, que se usa mucho para el verano y que permite, como decía Charlie, un peinado recogido que luce la figura. Y Bien. en este tiempo es uno de los favoritos. O sea, mostrar algo en la espalda o algún detalle, alguna marca. Ya lo vamos a ver con la próxima novia después también, que sea mucha espalda. Eso se viene con todo. Bien, mucha espalda, mucho brillo, Sí. Bordados bordados. a tener en cuenta. Pero también está lo novedoso, A ver, lo que contanos, nadie usa, que Vane. es lo que por ahí impacta. Uno va a una boda y ya sabe, ah, la novia de blanco. Pero Claro. también entró en vigencia romper con los paradigmas. Lo que Con la los gente esquemas, pensaba, claro, lo que veníamos usando de antaño, digamos. sí. Y comenzar a usar una línea como la que tengo acá con mi amiga Guada, A ver, que Guada, mostranos. ¡Wow! Un negro es un negro total. total y con un tul brilloso de glitter. Sí. También lo nuevo para las novias, separar las partes. Mira vos. Yo sé que me vas a decir, Vane, no todas tenemos la figura para separar Claro, partes. hay que acomodarse, Sí, pero ¿no? hay mucho cuidado. En la novia se prepara con tiempo. Es una novia, la sanjuanina sobre todo, que se dedica a que ese día sea especial, que sea único. Y también eso nos ayuda a poder mostrar después. Entonces es una tendencia bonita, si se quiere. He tenido novias de azul, Francia, novias de rojo, bueno, y obviamente negro también. Les ha gustado entrar a su fiesta y tener como, wow, Claro, como ya captar todo, todo toda la cambió. atención. Sí, así que Mirá qué bueno. bueno. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, yo me decido, no te hacen la propuesta? Sí. Eso es Al importante. otro día, claro, primero tiene que hacer la Sí. propuesta. Al otro día empiezo a buscar vestido. Así Sí. de rápido tiene que ser. Sí, porque se trabaja con anticipación. Las bodas no son, aunque uno por ahí puede acondicionar en un momento al otro, pero lo ideal es que tengamos más de 6 meses para planear una boda y tener el tiempo para hacer el vestido y los Claro. detalles, las telas, todo estamos trabajando así. Me imagino que después de la pandemia, Vane, vino como una ola más de novias, ¿no? Porque Sí, tuvimos sí. mucho tiempo sin poder festejar, sin poder reunirnos. Eso cambió. Sí, y la verdad que también cambió en cómo hacerlo. O sea, yo creo que la gente después de sufrir todo lo de la pandemia dijo, me gasto todo, hago la fiesta. Y eso yo lo veo, o sea, es como valorar esa importancia de que tenés a la persona que más amás y que vas a apostar la vida con ella. Entonces, es lo hermoso. Aún familias completas, hemos tenido la experiencia de vestir a toda la familia, dos, tres hijos,
y hacer esa ceremonia es muy bonito. Vale, y hay al momento de hablar de precios, ¿no? Sí. Cuando querés tu vestido y ustedes trabajan el diseño, trabajan todo lo que pide la novia, claro, ¿no? ¿Miramos los números o no miramos los números? La novia sí mira números. ¿Sí? Sí, mucho. Es muy importante tener un presupuesto o decir, bueno, me quiero gastar tanto, porque trabajamos en Vanessa Novias para todos los presupuestos. Entonces, podemos tener un vestido muy bordado, costoso y accesible, o podés elegir una línea más bohemia, más de gasa, de estilos tranquilos, que obviamente tienen menor valor, así que para todos los valores, para todos los bolsillos, sí, se va acomodando. Y un vestido, por ejemplo, de este tipo, más o menos, ¿cuántos tenemos que estar pensando estimativamente, ¿no? Y más o menos arriba de 140,000 pesos. Bien. Sí. Y si es que el dólar no se sigue moviendo. Esperemos que no. Nosotros en Argentina no producimos tela y eso obviamente nos hace en contra. En todo este tiempo los precios han ido subiendo y... Pero no se asusten, porque está la posibilidad de alquilar, que obviamente para algunos no es la primera opción, pero se vuelve una opción muy válida y rentable, porque puedes tener el mismo vestido y tenemos un precio mucho menor. Claro, y ya no hay tabú con el tema de alquilar el vestido de novia, ¿no? Nosotros somos cuidadosos, es más, me ha tocado familia que me dijo, mira, yo no quiero llevar nada parecido a mi familiar, ¿ok? Entonces, respetamos todo eso porque conocemos lo que es la necesidad de ser única esa noche para vos. Entonces, qué ilusión más importante que disfrutarla. Exacto. Y me imagino que ya en esta, bueno, fiestas hay todo el año en San Juan, ¿no? Sí. Pero empieza a entrar ahora que empieza a cambiar el clima, todo el calendario de eventos, digamos, y ustedes cómo se preparan para cubrir esto, porque me imagino que son días y días de mucho trabajo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, nosotros justamente ahora estamos inaugurando un anexo en el mismo local que lo ampliamos para prepararnos para todo lo que viene, porque el año pasado nos quedó chico el local y tuvimos que hacer ese recambio aún en la manera de poder mostrarle a las personas. Así que los estamos invitando a todos a que vengan con su necesidad. Tratamos de encontrar lo justo para cada uno de los que sueña con una noche especial. Bien, buenísimo. ¿Cómo vamos, Charlie? ¿Te vemos ahí que... Muy bien, hemos terminado. Ya terminé, qué ya rapidez, pero en dos bloques... Dijiste 2 horas, dicen los muchachos. No, pero hubo un trabajo previo, ¿no? Claro, José, o sea, no es que lo hice. Claro, no es que son 2 horas reloj. Estamos en televisión, el tiempo de la TV es tirano. Bueno, contanos. Este es el peinado final. Qué divino. No sé si lo puede observar. Sí. ¿Puedes mirar para este lado, Jan? Ay, bien. Mirá lo que es eso. Qué genial. Impresionante. Este peinado lo puedes usar sin tocado o con tocado. En este caso, Vanessa nos trajo un tul, por así decirlo. Entonces ya me voy a coser un poquito para traerlo porque lo dejé bastante alejado y lo vamos a colocar. Pero era para que ustedes vieran el tipo de peinado y cómo el final del trabajo de un relleno. Exacto, mira, ni se nota. Está perfecto como ha quedado el peinado. Charlie, te liberamos entonces para que vas a buscar eso y seguimos conversando con... Gracias, liberame. Seguimos con Vanessa. Vane, y también se viene toda la época de egresada, ¿no? Me imagino que ahí tenés la casa llena de chicas con su mamá buscando el vestido ideal. Exacto. Estamos en un tiempo donde empezó, bueno, los colores fuertes. Ajá. Hay mucha tendencia al satén, a vestidos con libertad, que no sean tal vez tan pegados, pero sí muy atrevidos, abiertos. Así que también estamos trabajando en preparar toda la temporada, pero estamos a poquito. Todavía no se lanza oficialmente. Claro. Sí, sí. Estamos ahí. Después de septiembre ya arranca. Ya salimos con todo. Ya los papás deben estar pagando la opción, que es importante. La primera parte. Claro, que es el primer paso. Buenísimo. Mira, y por ejemplo, yo voy al local, alquilo el vestido de novia. Tengo todo, me ofreces todo, zapatos. Nosotros trabajamos para toda la necesidad. Si necesitas zapatos para dama, tenemos sandalias, hemos incorporado también el tema de poder alquilar los accesorios del tocado, como los que estaba mostrando acá Paola, en strass. A ver, Paola, ponete un poquito más adelante, así vemos el tocado también.
Ay, que sería como romper por ahí el esquema de no tener siempre nada. Claro. ¿No? Que las novias por ahí dicen poquito, exacto, no quiero ir mucho, pero algo delicado y que empezó a entrar en todo este tiempo en los peinados recogidos. Uh-huh. Estamos también trabajando para que aún la familia se pueda vestir. Yo te contaba que hay muchos chicos o chicas que ya tienen sus hijos, así que también trabajo con lo que es para nenas, el vestido blanco, ancho, claro, o el color, si han elegido color como nos ha pasado, una serie de colores para nenas también, y eso les hace la figura completa, o sea, uh-huh, es ver toda la familia, preciosos todos, y que es único, eso no lo volvés a repetir. Me imagino, sí, sí, es un momento único, y sobre todo que estar de punto en blanco, ¿no? Y que cuando uno esté allí, que todos lo están mirando, no falle nada, nada, no se escape nada, no se rompa, sí, nada, ¿no? Sí, 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 tratamos en todo este tiempo de trabajar con el equipo, con las chicas, para que también salgan esos modelos como si fueran hechos para la persona que lo va a llevar cada sábado. Uh-huh. Sí, somos realistas que los cuerpos son diferentes y tratamos de recomendar. Mirá, claro, nos parece mejor este color o de las opciones que traen en el concepto de antes. Bueno, yo me había imaginado así. Al medirse, una persona ahí cambia y, uh-huh, y ya encuentra lo ideal. Para alquilar un vestido para una fiesta, ¿cuánto es más o menos el presupuesto que tengo que manejar? Y lo mayor, voy a hacerlo así, lo, claro, más alto, estamos en 20 mil pesos más o menos. Bien, que ahí es un vestido importante, bien de noche, ¿no? Sí. Para un evento. Sí, sí, vestidos que trabajan gasas, tules bordados en 3D, que son telas que realmente importan, digamos. Uh-huh. Bien, bien, y de ahí podemos ir bajando. Para abajo, obvio, uh-huh, sí. Hay para todos los presupuestos. Bien, genial, buenísimo. Entonces hay que estar atentos a eso y también ir con tiempo. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Ir, si tenemos un evento o una fiesta el sábado, no ir el viernes a la tarde, es como que... Y hoy está lleno. Claro, hoy, justo hoy, se vinieron ustedes y está lleno, está, ¿no?, lleno. Hoy es el día que todos van a retirar, así que siempre recomendamos empezar la semana y ir y buscar lo que uno va a necesitar. Tranquila. Así se puede hacer el arreglo correcto y todo, y prepararlo para entregarlo bien. Uh-huh. Ustedes arreglan todos los detalles, digamos, sí, si hay que hacer, sí, alguna pinza. Yo las mido a las chicas, ajá, las que ya han ido por el local saben que les dedico su tiempo y que trato de que queden perfectas, que se vea bien el escote, todos los detalles de bretel, todo. Tratamos eso, espero haber complacido a todos siempre, uh-huh, pero obviamente que queremos que se sientan especiales. Bien, está buenísimo eso, ¿no? Porque uno cuando está con las ganas de participar de una fiesta, quiere estar perfecto todos los detalles. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Gracias, gracias. Me voy a ir al encuentro de Charlie, que ya puso el tocado. Ya lo encontraste, puse, ya puse, Charlie, el tocado, mirá. Yo lo puse así, Vanessa, no sé si va a ir o no. Bueno. Yo creo que también que acá juega mucho el peluquero, que en donde caiga le pone el tocado. O sea, no, sí, es la idea que tiene justamente la diseñadora. La diseñadora. Ah, y hay como una cuestión ahí, un mini conflicto, sí, a veces. No, no, porque ya como que creo que las diseñadoras y las modistas la tienen clara que... Ahí le invitamos a Vanessa la va que a poner al tocado donde caiga. ¿Está bien ahí o podría ir en otro lugar? ¿Dónde más, no, podría ir? Podría ir de acá saliendo por acá. Ajá. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ese trabajo no se podría hacer. Claro, claro, porque acá se luce esto, ¿no? Se luce todo eso que has trabajado ahí. ¡Qué impresionante! ¡Cuánto detalle, Charlie! ¿Eh? ¡Minucioso! Mira. Vos que no me tenías fe, Vanessa. No. Por eso no me contrataste para tu casamiento. No. No es que no te tenía fe, no me casé nunca. Te prometo que te contrato en algún momento. Claro, no sé qué habla Farranda allá del otro lado, no sé qué interés tiene. Pero ya después vamos a estar hablando de este vestido en particular, porque es, sí, este es un vestido novia... Bien de novia. Claro, iba a decir de novia como tradicional, más o menos, sí, ¿no? O tipo princesa le llaman. Ah, claro, mucho. Exacto, por la por forma el volumen, uh-huh, por cómo va la forma de los faldones. Bien. Igual este tour... Sí. Se toma con el invisible, pero siempre tenemos que tratar de no romper el tour. Claro. Muchos, claro, los rompen metiendo a lo invisible, pero es por una cuestión de seguridad. Claro, para no que no se vaya a salir justo en el, claro, no de maldad.
No para que la diseñadora después le dé un ataque, no. Es como para asegurar esto que decíamos, ¿no? Que todo esté en su lugar, sí. Que todos los detalles estén contemplados para que después no haya ningún tipo de problema. Cuando des el ok, Charlie, si querés le pedimos a ella que la ayudamos. Puedes levantarte. ¿Querés ayudarla? ¿O puede? Sí. Ahí está. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Vamos a correr un poquito aquí. Estamos en vivo, así que organizando todo el set en vivo. Ay, vamos a llevarle la cola a la novia. ¿Qué tal? Bueno, qué hermoso, Vane. Bueno, contame sobre este vestido. Bueno, el vestido que estamos presentando hoy tiene capas y faldones en tul de glitter brillante, con terminación en un ruedo doble. Pase. Bien. Y transparencia, que fue lo que hablábamos de que se viene con toda la transparencia. Uh-huh. Obviamente que eso es a elección personal, pero queda muy bonito, como podrán ver, los detalles de la transparencia y todo el bordado a mano. Cada uno de los modelos normalmente demanda casi unos 20, 25 días de bordado a mano. Se hace artesanal totalmente. Claro, sí, ahí vemos que tiene, bueno, todos tremendos detalles, ¿no? Sí. En esos bordados. Podés girar, si querés, Digna. Allí. Divina. De esa cuando, espalda. Sí, de la espalda tiene el detalle que hablábamos también al principio de algo atractivo. Uh-huh. Porque obviamente el velo y la cola la van a llevar a la ceremonia. Y luego de la ceremonia la podemos retirar para que quede más cómodo. Algunos lo hacen al momento de bailar después el vals. Claro, o el primer baile. Sí, porque después ya cuando estás en plena fiesta con el, con el velo vamos a tener problemas. ¿Son dos piezas? Dos piezas. ¿Corset es y un, falda? Exacto. Ajá. Entonces también... Ni se nota, te digo. No. También eso te da la posibilidad de cambiarte y quedarte más cómoda para el después, el que after. Eso se rehúsa, ¿no? Sí. Sí, algo más liviano, algo quizás, más tranquilo. O una mini. Sí, ¿no? Este tiene un modelo, sino que por los tiempos y la manera en que está el vivo no lo podíamos traer, pero sí tiene su propia falda corta que te deja ese cambio. Así que quedas como liberada y para bailar toda la noche. Claro, disculpame, mira, Vanessa, como que también podrías sacar la falda larga y poner un palazo. También. Un shortcito. Un shortcito, para el verano. Que elegante. Ay, buenísimo. Vení, Charlie. Es que no quería. No quiere estar cerca de las Vanessas. La de las Vanessas. La que todo. Sería también una de las otras opciones a seguir. Es que estar separado te da muchas posibilidades. Por eso es que siempre se adapta el modelo. Y eso es bueno. Para mí es bueno porque no todas las mujeres son iguales. Claro, entonces es fácil encontrar una solución para cada chica. Hay chicas que jamás se pondrían un pantalón y otras que nunca se pondrían una pollera. Entonces, ahí está. También hay que buscarle la vuelta a eso, sí. ¿No? Como que queden cómodas después de que empiece la fiesta. Es así. Qué divino. Y después, ¿para la fiesta seguimos con el recogido o podemos Sí, puedes desarmarlo, seguir con el digamos? Recogido o desarmarlo y dejarlo natural hacia el pelo. Ajá. De todas maneras, quedan las ondas armadas y marcadas. Claro, sí. No hay ningún problema en eso. Ah, mira qué bueno. Es como que cambiamos. Somos otra novia, ¿no? Otra novia. Totalmente, sí. Y está buenísimo. Es así. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Vanessa, espectaculares los vestidos, ya les vamos a estar visitando seguramente cuando haya algún evento. Sí, ha quedado una promesa, que si se casa, va a venir por el local, no sé. ¡Ay, bien! ¡Ay, bueno! Sí, puede ser. José es el más cercano al casamiento. Me falta un detalle. El novio. Mínimo detalle, pero bueno, ya lo conseguimos, ya vamos a hacer algún llamado a concurso. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, y también para cuando ya esté la temporada de egresado, lo podemos hacer otra vez a luego. Nos animamos, hago un hueco en la agenda. En la agenda, en la terrible agenda, y nos animamos. Sí, bueno, me gustaría muchísimas mucho gracias. Saber qué primavera. ¡Ay, sí! Intentamos ahí. Primavera, me gustaría mucho. Así ya estamos ahí, ¿eh? Ahí. Pero bueno, ya lo producimos. Bueno, muchas gracias, Charlie Ramos. No, divino, por favor, lo de señora. Para usted todo. Para mí todo, gracias. Vos también me vas a regalar el... Total, así te va a salir gratis. Bueno, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, listo, canje total. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias a los dos. Y ya seguimos con más dinámica.